Y estimadísimos fanáticos, estamos de regreso con el programa más completo de pelota de la televisión venezolana, Béisbol Total. Recuerden seguirnos en nuestra dirección de Twitter, @BéisbolTotalTV. En este momento, un venezolano está peleando el campeonato de bateo en la Liga Americana y por esa razón decidimos hacer la fan trivia del día de hoy, inspirado en los grandes conectadores de hits. Y señor, vamos a presentarle en este momento la respuesta a nuestra fan trivia. ¿Qué jugador posee el récord de más hits conectados en las grandes ligas? Y si usted, estimadísimo fanático, envíe a nuestra dirección de Twitter, señor Pete Rose. Sí, señor, es la respuesta correcta. Y en este momento estamos viendo al señor Pete Rose, el 10 de junio de 1981, empatar al señor Sam Mitchell por el récord de la Liga Nacional con 3.630 hits conectados. Y el récord de hits lo tiene, por supuesto, en las grandes ligas, el mismo señor Pete Rose, con 4.256. Esto incluye Liga Nacional y Liga Americana. Y las cifras son elocuentes: 3.562 juegos, 14.053 turnos al bate, 4.246 hits, 746 dobles y 2.165 carreras anotadas para este importantísimo jugador que al final de su vida deportiva vio manchada su carrera por su obsesión de apostarle a los equipos. Las apuestas acabaron con su carrera y esto le costó, bueno, no estar en este momento en lo que es Cooperstown, en lo que es el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Sí, señor, y en este momento vamos a despedir el programa del día de hoy, pero no sin antes dejarles la sección más esperada por todos los fanáticos en Venezuela, y es la jugada. Que la disfruten. Y en este momento con ustedes la sección más esperada en Béisbol Total, la jugada. Recuerden que pueden enviar su jugada favorita a nuestra dirección en Twitter, @BéisbolTotalTV. Y comenzamos el conteo del día de hoy con la jugada número 10. Viene del guante del señor Elliot Johnson, shortstop de las Rayas de Tampa Bay, con esa jugadota que estamos viendo en pantalla. Sí, señor. Rolling hacia su mano enguantada y en lo que es la grama que bordea el infield. Viene del guante del señor Dexter Fowler, center fielder de los Rockies de Colorado. Excelente jugada para el señor Fowler, que siempre demuestra sus actitudes atléticas para atrapar ese tipo de batazo. La número 8 viene del guante del primera base del equipo de Houston, Scott Moore. Sí, señor, qué jugada. Sin asistencia, realiza el out en la primera almohadilla. La número 7 viene del guante del señor Denard Span, en doble función, una para adelante lanzándose en el center field y otra contra la cerca, lanzándose contra la pared y recogiendo la pelota. Vemos cómo lo aplauden sus compañeros. La número 6 viene de las manos del señor Brandon Phillips, con la mano limpia se combina con el señor Stop de Cincinnati y no puede realizar el doble play, pero qué excelente jugada y qué coordinación, ojo mano. La número 5 viene del primera base de los Brewers, el señor Cody Hart. La número 4 viene del guante del tercera base de Colorado, Jordan Pacheco, quien hacia su lado derecho se lanza y realiza el out en la inicial. La número 3, estamos viendo en pantalla, es el señor Robinson Cano, quien realiza esta jugada combinándose con el lanzador de los Yankees de Nueva York. ¡Qué calidad la del señor Cano! La número 2 viene del señor Cody Ross, quien realiza esta atrapada en la cerca. Y señor, el center fielder de los Medias Rojas de Boston. Y la número 1 viene del guante del center fielder de los Twins de Minnesota, el señor Ben Rivera, haciendo esa increíble atrapada. Y señor, lo estamos viendo en pantalla cómo vuela el señor Ben Rivera. Y esas fueron las 10 jugadas más importantes por el día de hoy. Sí, señor, y qué jugada para el señor Ben Rivera. Increíble lo que está haciendo este jugador con el equipo de los Twins de Minnesota. Nosotros ya se nos acabó el tiempo, quisiéramos que fuera muchísimo más, pero en la televisión es imposible. Toca despedirnos, no será hasta el próximo programa donde volveremos a vernos y seguiremos hablando del deporte que más apasiona a todos los venezolanos, la pelota en Béisbol Total. Hasta luego.